un flash informativo de ITV Canal 28. La concejal Cecilia Mayol presentó un proyecto de ordenanza para cambiar de lugar la peatonal local. En estos momentos se encuentra en la calle Brañas, pero las cambiarían al parque Luis Honorio Rolón. Y la idea es justamente trasladar, ¿sí?, de la peatonal Braña a todos los artesanos que están allí a la plaza, en este caso en la plaza Honorio Rolón. Espero que el lugar donde vaya, ¿no es cierto?, que haya también otros expositores mejores de lo que están hoy día allí en ese lugar. Creo yo, de mi punto de vista, creo que es un lugar que dentro de todo tiene que ser un lugar transitable, más allá de que sea una peatonal, ¿no? Pero tiene que haber otro atractivo en esa zona, ya que nuestro casco céntrico es muy pequeño y sería bueno también de implementar otra cosa. No sé cuál es la idea realmente de un futuro, de lo que quieren hacer en el lugar allí, en la parte del Ejecutivo. Pero no está mal también de que en la zona ahí de la Plaza Honorio Rolón que estén los artesanos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los turistas que están ahí allí en ese hotel transitan permanentemente por esa zona, y más allá de lo que tenemos también del otro lado, que vienen permanentemente los brasileros en la feriña, ¿no?, que es otro atractivo más que tenemos, y creo que dentro de todo queda en el medio de una circulación permanente. Ahora, al presentar este nuevo proyecto la concejal Mayol, veremos a ver cómo se va a implementar con el resto de los concejales también, y espero que sea consensuado y de esta manera se trabaje en conjunto, ya sea el municipio como los artesanos. Porque también aquí hay que aclarar de que ellos no abonan ningún tipo de impuesto también, ¿sí?, en esos lugares donde desde que se le otorgó esos expositores nunca obtuvieron ningún tipo ellos de pago de impuesto. Más información en nuestro noticiero ITV Noticias, de lunes a viernes de 21 a 21:30.